Cara a Cara, platicando el día de hoy con Eugenio Ruiz Orozco, personaje muy, muy importante en la vida pública del estado de Jalisco y de Guadalajara. Marcos. Mira, es importante que la visión de Eugenio Ruiz Orozco como hombre público, como político jalisciense, nos diga su opinión sobre esa forma de ser, sobre ese estilo de hacer negocio de los jaliscienses en general y de los tapatíos en particular. Hubo un dato, hubo un dicho, hubo una conseja en el sentido de que el empresario tapatío era más bien proclive a guardar el dinero bajo el colchón y no arriesgarlo. ¿Qué dices de eso, Eugenio? Mira, yo creo que para tener más o menos una idea clara de las cosas hay que ir al origen. Y el origen del capital en esta región se debe al comercio, a la intermediación, en el mejor de los casos, en los altos, pues, a la crianza de caballos o a la agricultura. Porque bueno, nosotros no tuvimos explotaciones mineras, éramos cruces de caminos, por tanto, la gente que venía aquí vendía y así se fue construyendo. Esta es una sociedad de intermediarios, de comerciantes, por tanto, pues, especulativa. Si no hay realmente empresas que se fueron haciendo con el propósito de darle plusvalía a algo, ¿no? La plusvalía, ¿cuál era? La intermediación, es decir, no había valor agregado. Y así se fue construyendo, y así se fue construyendo, y así está. Es decir, yo con todo respeto creo que parte del problema es que no hay una visión y un compromiso empresarial de alto riesgo. Al contrario, siempre tratando de obtener ventajas en la intermediación, a lo mejor ganancias menores, pero muy seguritas. Y bueno, el capital se desarrolla en tanto tienes la capacidad para articularte a grandes proyectos de cualquier naturaleza, y ordinariamente los grandes proyectos están atados al gobierno. Eugenio. El ferrocarril, lo que tú quieras. Por ejemplo, industrialmente hubo una firma, hubo una marca, hubo una empresa que era emblema nacional en el ramo zapatero, Calzado Canadá. Claro. Hubo bancos que fueron revolucionarios en su inicio porque distribuyeron recursos para impulsar la agricultura, la ganadería, el comercio. Y voy a mencionar dos nombres, el Banco Refaccionario de Jalisco y el Banco Industrial de Jalisco. ¿En dónde estuvo ese quiebre que comenzó a no haber empresas tapatías de proyección nacional? Mira, ese es un tema muy padre, porque esas instituciones a las que tú te refieres fueron producto de esa época en la que platicamos con Garibi Rivera, compañeros. Efectivamente los bienes estaban en manos de los privados, y entonces se da la reforma urbana del 47, en la que se abren las calles y se obliga a la gente a sacar el dinero de los colchones, y ese dinero lo meten a la financiera de Jalisco, al Banco Refaccionario y al Banco Industrial. Había un modelo, había un proyecto de conservadurismo modernizador, pero había un proyecto. La lana que salió de los colchones, vamos al Banco Industrial para industrializar el Estado. La lana que salió de los colchones va al refaccionario para el campo. Y la lana que salió de los colchones la vamos a integrar a capital financiero para facilitar el desarrollo. Había un proyecto, ese proyecto desapareció. Fíjate la vinculación de la iglesia, de los empresarios y de los distintos representantes de la sociedad en esa época. Y estaban articulados a México. Ustedes recordarán, por ejemplo, de Almano, no, ya lo van a recordar, pero de temas que hoy te valdría la pena recordar. En la época del presidente López Mateos hubo un grave conflicto derivado de que la política pública del presidente López Mateos decidió, para darle mejores condiciones de desarrollo a los niños, el famoso libro de texto gratuito.
Y hubo quema de libros en Monterrey y yo, por donde quiera, porque los sectores más conservadores se opusieron. Y aquí, con la gestión de un personaje maravilloso que es don Enrique Varela, que era el articulador de las relaciones del poder público y la iglesia y el capital a través de la Cámara de Comercio, se convocan y en una reunión con el presidente López Mateos, el cardenal Garibay Rivera, se resuelve el problema del libro de texto gratuito. Es decir, hemos tenido grandes actores, había una idea de las cosas, pero se perdió. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué? Y pues se perdió porque los tapatíos no fuimos capaces de entender lo que estaba sucediendo, porque nuestras contradicciones nos dominaron, porque finalmente en esa representación de los tres grandes políticos que de la segunda etapa, porque está González Gallo antes, era solo. Sus contradicciones los rompen. Pero yo creo grandes personajes, Eugenio. ¿Cómo? ¿No hay hoy en día grandes personajes? No, ninguno. ¿Seguro? Bueno, pues es muy fácil. Pues dame un nombre. No, pues dámelo tú. No, pues yo no te lo puedo dar. Marcos. Es muy fácil. A ver, ¿dónde está un secretario de Estado de Jalisco? ¿Dónde está un ministro de la Corte de Jalisco? El último secretario de Estado fue Alberto Cárdenas, ¿no? Y fue ¿sí? Por otras razones. Sí, sí. Fue un accidente. Creo que fue Pancho, ¿no? En agricultura también, Francisco. Sí, Mayorga Castañeda. Sí. Y además correcto. Es un agente con talento. Muy preparado. Sí, pero a ver. Ya ves, empieza a buscarle. Sino más que es un agente con talento que llega a la política está? Por accidente. No se desarrolla en función de la política. Y la política debe estar soportada en los intereses de una comunidad. Y los intereses de una comunidad deben tener propósitos altruistas, es decir, el bienestar de una comunidad implica que todos vivan bien y para eso se requiere capital y para eso se necesita empresarios y se necesita políticos. Pero ¿y mira, dónde están los? Estuvo aquí la familia de Francisco Medina Asensio y nos contaban lo siguiente, la gran capacidad que tenía don Pancho de gestión. Sí. Oye, sabía en qué puerta tocar y qué botón apretar. Y mencionamos dos de las cosas importantes para el desarrollo de Jalisco. Sí. A mí me importa mucho, me llama mucho la atención, el gasoducto. Claro. Por primera vez llega a Guadalajara gas natural. Que dice, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Pues eso detonó la industria. Y Rey Cerroles no quería, ¿eh? Ándale. Pero otra cosa, la interconexión eléctrica que puso fin a aquellas famosas crisis. Uh-huh. A la red nacional. De Chapala y eso que decían, a las 7 de la noche, con permiso, saquen las velas, porque había apagones. Entonces, esa interconexión aseguró el desarrollo, no solamente el bienestar de los jaliscienses. Pero entonces, yo te digo, hay una institución de 1888 que desempeñó un papel importantísimo en Jalisco, Eugenio. La Cámara de Comercio. Sí, pero acabó politizada. Es decir, los presidentes de la Cámara lo que quieren ahora son ser funcionarios públicos. Y la Cámara era conciencia. Si la Cámara de Comercio, cuando la Cámara de Comercio, que agrupaba a los más importantes empresarios, alzaba la voz, todo el mundo paraba las orejas, ¿eh? Y eso, pues desafortunadamente, entró en una etapa, pues te digo, como yo dije que no iba a hablar mal, pero Acción Nacional tiene mucho que ver en todo esto. Es decir, hay una deformación. Cuando llega Acción Nacional al gobierno, que es otro de los temas que aquí no se quieren tocar, llega sin proyecto, llega sin formación, llega sin visión de nada, y entonces necesitado de recursos abre ahora sí que los espacios de la administración y las arcas a cualquier cosa, y cualquier cosa es el caos, ¿eh? Y parte de lo que estamos viendo es esa herencia. Si 18 años de gobierno panista no se han analizado en esta sociedad, ¿eh? Te menciono un dato para que nos expliques tu punto de vista. A la toma de posesión del presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara venía el presidente de la República. Sí, claro. También eran otras épocas, También hay que decirlo. Hoy es hay muchas complejidades que antes no estaban.
los problemas esenciales no se han resuelto, incluso yo me atrevería a afirmarlo en términos del país. ¿Cuáles fueron los problemas que enfrentó el presidente López Mateos? ¿Cuáles fueron los problemas que enfrentó el presidente Díaz Ordaz? ¿Cuáles problemas con los estudiantes? De un crecimiento insuficiente, pobreza, redistribución, hambre, claro, y la guerra, corrupción, guerra, justicia, claro, el país no cambia. Y ahí están. Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.